En general, las marcas, cuando nosotros hablamos de marcas, hablamos de un símbolo, de una idea, de un conjunto de logos que se llaman justamente así, que es la representación gráfica de la marca, y también hablamos de ciertas ideas que acompañan a la marca. Generalmente todas estas marcas lo que hacen es dirigir todos sus esfuerzos de marketing para que la gente quiera y desee tener esos productos. En el entendido de que cuando nosotros compramos una marca cara, pues pertenecemos a un grupo selecto, a un grupo exclusivo, y pues las marcas nos ayudan un poco a decirle a los demás quiénes somos. Las personas tienen a veces esta necesidad de acompañar su identidad o de reforzar su identidad o incluso de encontrarla utilizando las marcas y lo que éstas significan. La marca te hace sentir glamoroso, te hace sentir exclusivo, y ciertamente los jóvenes que utilizan estas marcas sienten el respaldo de la marca y no sé si superiores sea la palabra, pero sí un estilo de vida específico, la pertenencia a un cierto grupo específico y sí, pues el sentirme como parte de una marca exclusiva que casi nadie tiene porque no hay acceso económico para alcanzarlo. Algo que es importante recalcar es que hoy las marcas están buscando esta conexión emocional con la gente. Lo que están buscando es hacer que las marcas les lleguen al corazón a las personas. Entonces, de alguna manera están vinculándose con valores que los chavos tienen, que la sociedad tiene, para entonces llegarles a esta parte o a este punto, para que entonces los jóvenes se sientan identificados con las marcas, pero más con la cuestión emocional. Entonces, es una cuestión aspiracional, es una cuestión de representación de mi propia identidad a través de la marca y yo me expreso a través de ella. Y búsqueda de esta identidad que puede ser que no la tenga tan bien definida, y entonces la marca me ayuda para decirte a ti quién soy y a qué grupo pertenezco, qué estilo de vida tengo.